Aprender a administrar nuestras emociones es una tarea tan desafiante como apasionante, así la vivo desde siempre. Siempre también a lo largo de la carrera de psicología he sentido que faltaban herramientas que me permitieran ir a lo concreto, a lo que me pasaba, a lo que le pasaba a un paciente en medio de la vida cotidiana, en el vínculo con otros, en el vínculo consigo mismo. Fui encontrando, estoy hablando de los años 80, herramientas que venían de otra psicología. Psicologías de Oriente que desarrollaron también conocimientos, pero muchos siglos atrás. Sin embargo, sentimos lo mismo que aquellos hombres y mujeres de esa época. Puede ser de manera laica el budismo tibetano, el budismo zen, el taoísmo, el Advaita Vedanta y muchas más. Todas coinciden en un modo de trabajar con las emociones. Y todas ofrecen distintas prácticas que hoy en día se han podido fusionar con una disciplina que también es apasionante, las neurociencias contemplativas. Desde hace 19 años, cada 2 años, brindamos a través del Centro Transpersonal de Buenos Aires un seminario online que se llama Vínculos y Emociones. Durante 2 meses vamos atravesando conceptos y prácticas en contacto directo conmigo, que soy la docente, pero también con todo el grupo. En general participan personas desde muchos países diferentes, habitualmente 20, 30 países. Hace tanto que estamos haciendo esto que, bueno, afortunadamente las personas van quedándose en los distintos espacios que se generan a lo largo de todo el año. 2022 empieza con esta propuesta. Este seminario de vínculos y emociones comienza en la primera semana de marzo y bueno, serán bienvenidos quienes se sientan afines a esto que vamos a convidar. En lo personal es parte de lo más entrañable para mí, de lo que sigo practicando y de lo que apliqué en la práctica clínica con pacientes durante más de 30 años de ser terapeuta. En verdad, para quien lo aprende con ese sentido, es darle también herramientas que uno como terapeuta practica a sus pacientes, a sus alumnos, a aquellos que puedan ser ayudados, porque nosotros hemos incorporado ese aprendizaje a nuestro modo de ser. Se trata de la transformación de la conciencia y en este tiempo, más que nunca, se hace necesario. Me gusta hacer un apartado pequeñito aquí. Desde siempre, pero mucho más en este tiempo de la humanidad, procuramos que el Centro Transpersonal de Buenos Aires tenga aranceles muy bajos para que lo que enseñamos pueda ser accesible a la mayor cantidad de gente posible. El aprendizaje, el conocimiento que tiene un costo suntuario, tiene un déficit en su planteo. Procuramos entonces que sea un planteo ético en relación a lo que se enseña. Así que bueno, van a encontrar el programa junto con este video y desde aquí y desde ya les doy la bienvenida disponible a cualquier pregunta que necesiten hacer, hasta cualquier momento o hasta que empecemos.